¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a un episodio más del Rincón del Gamer. Yo soy Changuito. Yo soy Dracon. ¿Cómo están? Esto es el Rincón del Gamer. Vamos a iniciar esta emisión nueva, gracias al patrón, y que ya por fin ya nos aporta algo de nueva tecnología. Pero bueno, vamos a iniciar este Rincón del Gamer, mi querido Changuito. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Para ti o para mí, sentimos que estamos en el mejor momento de los videojuegos, ¿o nos quedamos en el pasado? Parece un tema medio complicado, pero vamos a verlo. Este es el Rincón del Gamer, chavos, ¿y qué? Y pues comenzamos. ¿Qué tal, comunidad gamer? Esto es el Rincón del Gamer. Los dejo con Hydracon y Changuito. Iniciamos. Hay muchos, nos incluimos que somos de la vieja escuela. Ajá. Obviamente tú sabes que yo casi no he probado mucho de ese tipo de juegos, los tal Free to Play o esos juegos como Fortnite, Free Fire y todo eso. Pero eso no tiene nada que ver con los juegos que voy a mencionar. Como por ejemplo tú, a ti se te figura que antes estábamos en el mejor momento de los videojuegos, o hoy, pues en el actual momento, ¿sientes que es el mejor momento? Híjole, yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Uh-huh. Una, en cuanto a gráficos, creo que estamos en la mejor época, definitivamente. Uh-huh. En una revolución gráfica de videojuegos, creo que estamos en el auge, creo yo. Uh-huh. Obviamente va a seguir evolucionando. Oh, claro. O sea, estamos hablando de lo máximo ahorita. Ahorita. Claro, sí, para poner. Hemos visto grandes lanzamientos como fue Resident Evil, el remake, el 4, que estuvo muy bien. Uh-huh. Juegos como Alan Wake, juegos como otros tantos que han salido muy buenos. Inclusive hasta Nintendo ha sacado buenos juegos con gráficos excelentes. Como por ejemplo el Mario Wonder. El The Legend of Zelda, Kingdom y eso. Exactamente. Entonces, pero lo que siento que está muy estancado, y yo lo hablé en algún rincón con Poder Latino, es que estamos en una época en la que ya no hay creatividad. Ya esos géneros de juego ya desaparecieron. Y acuérdate que llegó un momento exactamente. Y otros como que fueron una combinación de todo, ¿no? Por ejemplo, en aquella época existían los cajas de arena o los sandbox, como el GTA, en este caso. Y ahorita como que hay combinación de todo ese estilo de acción. O sea, es un juego a mundo abierto, pero le llaman que es de acción, le llaman que es RPG, como Final Fantasy. Nada más para terminar, siento que aquella época de juegos creativos, no sé, te pongo juegos desconocidos para muchos de ustedes, Earthworm Jim, Tiny Toons, los patos, ¿cómo se llama? Se me fue. ¿Donkey Kong? No, el de. Patos? Ajá, el de los sobrinos de Pato Donald. Fue muy bueno. Sí, y su tío. DuckTales. También que fue muy bueno. Sí, buenísimo. El de Aventura en Iceland, juegos como Ghost Goblin. Y estoy hablando de diferentes géneros, si te das cuenta, juegos de carreras, hubo bastantes buenos. Que en la actualidad ya no vemos, nada más vemos puro refrito, vaya, así lo vamos a mencionarlo, claro, así. Sí, entonces, creatividad no hay, pero gráficos sí hay. Sí, entonces, claro. Estamos como que en una bifurcación en la cual tú tendrías que decidir cuál es la mejor. De juegos, yo hablo de creatividad. Ya no tenemos juegos, por ejemplo, Tortugas Ninja, que salió que una trilogía, tanto, y hubo ¿cómo se dice? El multiconsolas que se lanzó en arcade y luego los ports, que fueron ports. Bastantes buenos, ¿no? Las Tortugas en el Tiempo, Tortugas Ninja 1, Tortugas Ninja 2, juegos como Robocop que salieron en arcade y luego fueron trasladados a las consolas, muy, muy, muy primitivos, pero eran buenos. Inclusive Double Dragon, que también proyectó mucho en este caso lo que sería la NES, ¿no? Sí, Super NES. De hecho, hasta juegos de peleas hubo de Super Nintendo, de Double Dragon, de peleas. Entonces creo que estamos estancados en esa parte de la actividad. Fíjate que yo pensaba decir algo, pero me ayudó mucho tu respuesta de que dices que había dos, sí, cierto, dos, como hay dos variantes, ¿no? Ajá. En el lado tecnológico, obviamente, también coincido contigo, estamos en el mejor momento ahorita, porque obviamente, como tú dices, la tecnología pues está avanzando, ¿no? Dentro de 15, 20 años, pues ya va a haber mejores procesadores en las consolas, si es que hay todavía, cosas así. Pero sí tienes razón, gracias al poder de ahorita de las consolas de actual generación, nos pueden dar juegos fantásticos con mecánica, bueno, no mecánica como tal, lo voy a hablar, pero con, como tú dices, con los gráficos que era un sueño antes, ¿no? O sea, tú ya puedes ver mundos llenos de vida,
¿cómo se llama? O sea, como si tú estuvieras jugando ya en una película ya hollywoodense, ¿no? Pero sí es cierto, comparto contigo en el aspecto creativo, se han estancado mucho y como tú dices, saca mucho refrito, ya las compañías no se arriesgan mucho. También coincido contigo en ese aspecto, pero también recuerda que pues ya hacer un videojuego ya no es cualquier cosa, ya es un chingo de dinero y hay compañías pequeñas y hasta incluso medianas, que ya el fracaso de uno, puede llevar a la quiebra de la compañía con un solo videojuego. Tú mencionaste juegos creativos de la época del NES, por lo que veo. Yo también digo que desde ya sea Super Nintendo, incluso de la generación de la quinta generación que fue PlayStation 1, Nintendo 64. 360 también hubo buenos lanzamientos. Sí, claro. Pero me refiero a que, por ejemplo, en el PlayStation, pues ahí nacieron todas las franquicias insignias como son los Final Fantasy. No, perdón, el Resident Evil, los Silent Hill, Metal Gear. Bueno, no nacieron, pero como que se consolidó la base. Crash y cosas así. El Uncharted, Borderlands, hubo juegos así que evolucionaron, ¿no? De alguna manera. De alguna manera, pero fueron representativos, ¿no? Sí, pero sí cierre. Ya llegando en esta última generación, sí, como tú dices, ya veo un estancamiento. No, porque te digo, las empresas ya no se arriesgan a hacer cosas que no digo que no existan, pero sí ya es muy raro por el tema de ¿cómo se llama? De que fracase el juego, no se venda y pues vaya repercusión en la empresa, ¿no? Digo, se vaya a ir a la quiebra. Digo, empresas grandes que tienen mucho dinero, pues a lo mejor no se van a la quiebra, pero sí sienten ese golpe, ¿no? Esa pérdida. De hecho, yo creo que hoy en la actualidad, acabas de mencionar que se van a la quiebra, hubo varias compañías que al final de cuentas también llegaron a ese punto en el cual decidieron apostar por pequeñas entregas o juegos tipo indie, para no verse agobiados porque no se venda. Y la verdad es que también somos culpables, yo lo comentaba, en algún momento somos culpables tanto los desarrolladores de juegos como los compradores, consumidores finales que somos nosotros los videojugadores, porque, y ahí también voy a dar un apartado que a lo mejor mucho no les va a gustar, porque siempre todo esta maldad, por decirlo así, este mal se creó cuando, por ejemplo, empezaron a salir juegos como Assassin's Creed con un montón de fallos y la gente hypeaba, los compraba. De hecho, sucedió últimamente con un juego, no recuerdo cuál, de Hideo Kojima, uno de los más recientes. ¿No juego de él? Ajá, el Death Stranding. Que todo el mundo estaba hypeado, nos hypeó a todos. ¿Cuánto tiempo tardó en salir el juego? Y al final de cuentas a todo el mundo le aburrió. O sea, es un juego muy, muy X, ¿no? Es como de nicho, ¿no? Entonces, o sea, a unos les gustó. Pero al final de cuentas es que es donde fracasa. No puedes crear un juego de nicho. Cuando tienes una empresa que está consolidada, a lo mejor como Microsoft, puedes sacar un Halo, un Gears, porque no se va a ver afectada, porque tiene otras empresas de juegos que le siguen y su catálogo del Game Pass, en el cual pueden seguir, ¿cómo se puede decir?, sosteniéndose económicamente. Eso es lo que no, la gran diferencia que tienen consolas como, en este caso, PlayStation, Nintendo. Si sacan una gran producción, se van a ver económicamente muy afectados. Ya le pasó a Sony, ya le pasó a Konami y por eso la ruptura con Hideo, ¿no? En su juego de Silent Pity que nunca salió. Entonces yo creo que ahí también somos culpables y también creo que está arrastrando esto, como que está buscando su solución a esta gran pérdida económica que tengan las compañías, que es Game Pass de Microsoft, en el sentido de que dice, bueno, si me falla una gran producción, tengo todos los demás, por ahí todos somos culpables, porque estamos dejando que absorba toda la industria de videojuegos y todos los juegos van a estar como que vigilados por él, podemos decirlo así. El catálogo, sea bueno o sea malo, él los va a tener. Entonces, nos merma a todos los jugadores. No sé tú qué opinas al respecto. Al punto es de que hay empresas en que no pueden darse el lujo de darse como que esas pérdidas porque no tienen, o sea, como por ejemplo en el caso de Nintendo, que esos nada más se dedican a los videojuegos, no tienen otro ingreso de otro lado, o sea, no tienen ingreso que haga camas aparte, ¿no? O electrodomésticos, siempre nada más en los videojuegos. También por eso no toma muchos riesgos a la hora de sacar esferas, que sí lo hizo en un principio, ¿no? Pero si te das cuenta, cuando sacan consolas ya es con una tecnología muy, pero muy, 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 muy atrasada. Así es. Ya nada más sí hace su investigación, pero en cuestión de innovar a ver qué cositas, ¿no? O sea, un poco diferente a lo que hace Microsoft y Sony. Sony, digo, ya sabemos que tenemos su línea de electrónicos, de celulares, creo que ya regresó nuevo a los celulares. Y Microsoft ni se diga, bueno, él con Windows, pues,
se sostiene, ¿no? Y no importa que... No sé si le debe dinero... He visto que sí tiene ganancias con la marca Xbox, pero yo creo que es más pérdidas. Más ahorita con todo lo que ha estado invirtiendo, pero pues obviamente él sí será el ojo porque pues... empresa ultra mega millonaria. Él lo ha dicho, ¿no? De alguna manera, Phil Spencer ha dicho que ellos no se sostienen con la venta de las consolas, que ellos se venden con la venta, con Game Pass, ¿no? Le apuestan pues mucho a eso. Le apuestan mucho, ¿no? A Game Pass. Y pues aquí lo han criticado de alguna manera también rudamente en el que dicen que Microsoft compra los juegos en su auge, ¿no? Cuando son más caros. Pero, por ejemplo, Warzone no va a durar toda la vida, ¿no? No, no. Entonces va a llegar un momento en que la compañía, no sé, ya sea Blizzard o sea Activision, va a llegar un momento en que van a decir, pues ya, güey, ya no tenemos nada más que ofrecer. Entonces esa gran compra, porque gastó miles de millones de pesos en esa gran compra, al final de cuentas, en un futuro, ¿cómo se va a deshacer de ella cuando ya no tenga ganancias por parte de ella? Ahorita tendría que recuperar, al menos... Exactamente, con al menos 3 juegos que sean grandes, que tengan grandes ventas para poder solventar ese gasto, ¿no? Y ahí la verdad es que ¿quién lo va a pagar? No, padre. No, los videojugadores. Ah, los videojuegos, sí, claro. Todos los que vamos a sufrir esas consecuencias vamos a ser nosotros. Ya sea por Game Pass, porque va a aumentar el precio, ya sea porque las consolas vayan a tener algún requerimiento. Porque acuérdense que Game Pass y Microsoft ha tenido sus lados negativos, ¿eh? Acuérdate del CES cuando nos previó, que lo criticamos muy duramente, cuando nos dijo, Neil, te tienes que comprar tu consola con tu Kinect a huevo y tienes que estar conectado a internet para poder jugar. Y no puedes prestar juegos. Uh-huh. Entonces, aguas, o sea, ahorita ya nos como que se está volviendo buena gente o tenemos una cara buena gente, pero no sabemos cuál es su lado oscuro. Ah, sí, claro, entonces, así todas las compañías hacen lo mismo, que tratan de como que de ser demostrarte una cierta cualidad y al final toma, ¿no? Ya cuando se duermen esos, o cuando ya sienten que ya nos tienen, es cuando sacan los colmillos, las garras, ¿no? Muestran su verdadera cara, ¿no? Al final de cuentas muestran su verdadero yo y ahí está la situación. Lo que tenemos que tener miedo es en ese aspecto de que, ok, pinta muy bonito Microsoft, todo parece bien, pero no sabemos si en un futuro nos vaya a llegar con alguna situación económica en la cual pues ya nos tendremos que ver limitados a las leyes de Microsoft. Porque así como va Sony, yo no creo que dure mucho tiempo. O sea, Sony se está viendo muy, muy limitado en cuanto a sus juegos. Pero fue culpa de él, al final de cuentas también fue culpa de PlayStation, el decir, yo nada más vivo de mis juegos insignia o mis grandes entregas, y de ahí no me voy a salir, ¿no? Ya ves que él nunca quiso el multijugador, nunca lo asimiló como tal. Y entonces Microsoft fue como que también parte de su gancho de traer gente, ¿no? Aunque, hay que ser conscientes, ha habido más ventas de PlayStations mucho más. Que de Xbox, ¿no? Entonces ahí sí también habría que ver cómo voy a repercutir esta situación. Y ya no sé si llamarla guerra de consolas o no. Y... pues en un futuro vamos a ver cómo está la situación, porque Nintendo no se está dejando, ¿eh? O sea, poco a poquito, en su ritmo, él no se mete en las broncas de PlayStation, Microsoft. Él lleva su camino, pero cuando lanza un juego, creo que lo lanza bien, ¿no? No le damos fallas como otros títulos. Sí, esa compañía lanza juegos y, bueno, últimamente, en estos últimos años, y se vende, pero cabrón, ¿eh? Y no con mucha inversión. Es donde te das cuenta que... importa también más un muy buen juego que una muy buena producción, que vea así, wow, fantástico en cuestión de gráficos. Pero bueno, pues ahí tenemos a la compañía Nintendo que todavía sigue el viejo modelo, igual que de consolas, te compras tu juego, tan, porque creo que sí tiene un servicio, ¿no? Me parece que en línea de juegos se llama Nintendo Shop. No, Nintendo. ¿Nintendo Live? No. Ya se me olvidó. ¿Y quieres darle a un amigo que conozco que nos pueda orientar? No, ¿verdad? No. Perdón. ¿Cómo se llama su servicio? Bueno, pero tiene un servicio igual de suscripción mensual, okay. Y tú recibes juegos. Creo que es medio, ya saben que es medio marro y sí da poquitos, tiene poquitas cosas, pero a los fans los tiene contentos, ¿no? Bueno, y los no tan fans. No, a mí no. A mí, definitivamente. Ni fan ni medio fan.
Pero bueno, está complicado. Y bueno, regresando al tema inicial, que fue en qué época estamos. ¿En qué época estamos? Comparto contigo, es lo que iba a decir. Estamos en el mejor momento tecnológicamente, porque gracias a la tecnología tenemos estos hiperjuegos realistas y que todos, bueno, nosotros de niños soñábamos. Inclusive en celulares. Inclusive en celulares, ¿no? Pero en cuestión de creatividad, pues creo que estamos en el punto más bajo. Sí, definitivamente. Uh-huh. Falta creatividad, faltan más juegos. Recuperar, como bien dijiste tú, géneros que ya desaparecieron, recuperarlos. Uh-huh. Aunque sea un beat'em up, pero que sea un buen beat'em up. Todavía hay, pero ya son muy poquitos. No sé qué otro juego, juegos de estrategia. Como que han querido evolucionar a pasos agigantados. Uh-huh. Y se han vuelto juegos de estrategia, pero muy de nicho, ¿no? Sí, es que aparte también uno tiene la culpa, como tú dices. También nosotros siempre buscamos grandes producciones AAA. Y ya sabes que las compañías... Es mucho dinero y mucho tiempo de desarrollo. Yo creo que también deben de darles más oportunidad a los juegos llamados doble A, ¿no? Que también. Que no son tan indies, pero tampoco son, ¿cómo le llaman? Blockbuster, ¿no? En producción. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo salió un juego indie, Xena Hellblade Sacrifice. Xenua, ajá. Y ya salió, Microsoft ya lo anunció como suya, ¿eh? O sea, abusado. Y compró, creo que el estudio, ¿no? Compró el estudio, sí, era un pequeño estudio. Indie, o sea, un buen juego indie. ¿Son los Ninja Theory? Ajá. Algo así, no recuerdo bien, pero sí. Ya tiene rato, pero bueno, ese es un ejemplo de lo que puede hacer Microsoft. Vamos a ver qué tal está el juego de Xena, también es Xena, pero ya no se llama igual Hellblade, que lo llama nada más. Y tú probaste el primero, ¿no? El primero, sí. Y te gustó mucho, ¿no? Está muy bueno. Mira, miren, necesitan jugarlo, porque no es un juego de acción, no es un juego de peleas, no es un juego de aventuras, es una situación como que el estudio lo que quiso darles a entender a todos, esta chica tiene un problema, se me fue mental, se me fue la enfermedad, que alucinaba cosas, es una enfermedad, y escucha cosas, entonces ella está atrapada en ese mundo, ¿no? Y te hacen ver, a sentirte a ti como esquizofrenia. Ya me acuerdo, esquizofrenia. Tiene esquizofrenia. Entonces te hacen a ti ver cómo una persona con esquizofrenia ve el mundo, ¿no? En este caso, esta chica, Xenua. Entonces, esa es la intención del juego, porque no, sí hay peleas, pero muy pocas, hay acertijos, pero muy pocos, entonces el juego, su trama es eso, para que no se me vayan a emocionar, vayan a pensar que es un, no sé, un Tomb Raider, un Charter, un Resident Evil, no. Es como una novela, ¿no? Más o menos. Si lo han jugado como A Way Out, más o menos, con un tipo de historia, más o menos en ese sentido. Okay. Entonces habría que ver, lo que te digo, vamos a ver la segunda entrega para ver si llega. Tendría que llevar esa misma línea, ¿no? Creo que ya tiene más más dinero en producción. Yo creo que van a meter ahí más gameplay. Vamos a verlo. Uh-huh. Debería tener más gameplay, pero respetando la esencia del juego. Pero bueno, vamos a ver. No sé si tengamos algo más que agregar, mi querido Changuito. No, pues nos despedimos. Sí, no, ya sería. ¿Sí? Sí. Sale, pues vamos a despedirnos, chavos. Pues bueno, este fue el Rincón del Gamer y estuvo conmigo mi queridísimo Changuito. El patrón, ¿por qué dicen ingeniero? Ah, no sé, eso sí no sé. Por ingeniero. Bueno, yo soy Dracon y nos vemos a la próxima. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para poder ver más videos como este y no nos dé lag a la hora de jugar. Y el patrón, ingeniero, nos pueda solventar con más recursos, porque ya estamos en un estudio nuevo, ya está cayendo el techo aquí. Pero sale pues, nos vemos hasta la próxima. Planeado. Despídase, patrón. Nos vemos y vino al Game Novel. Bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.